Jailer, ¿qué tal? Buenos días. Jaider Escobar de Minuto 30. Jailer, cuéntenos un poquito sobre su trayectoria en las divisiones menores. Háblenos un poquito sobre usted. Buenos días, Jaime. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. No, claro que se ha hecho algo importante en las divisiones menores. El año pasado llegué a la sub-20 y como pueden ver, ya estoy en el equipo profesional, trabajando y aportando lo que puedo hacer. Bueno, Jailer, ya le tocó debutar. Ante la lesión de Loaiza, y pues ha sido tenido en cuenta por el técnico arriero, que le ha pedido, cómo se ha sentido con esta oportunidad que le están dando. No, me he sentido de la mejor manera, me han acoplado de la mejor manera, y como todo equipo, los más veteranos siempre acogen a los más jóvenes y me han dado la confianza. Bueno, qué sensación venir de una tierra como Urrao en Antioquia, donde hay tantos hinchas de Nacional, muchos seguidores, y ponerse la camiseta justamente del equipo, estar en este escenario hoy, ya concentrado, haciendo parte del equipo profesional. Sí, es una emoción grande, aprovechar la oportunidad de estar acá, como le dije anteriormente, aportar mi granito de arena. ¿En dónde se hizo en las divisiones menores, aparte de Nacional, dónde estuvo? ¿Cuál es el tema ahí? En el Club Deportivo Estudiantil, el año pasado llegué a la sub-20, este año también está en la sub-20 en el equipo profesional y gracias a Dios se me puede dar mi debut. He estado más en el equipo profesional desde eso. ¿Qué sintió cuando le tocó ingresar y dejó buenas sensaciones en ese tiempo en el que estuvo en el partido? No, una emoción inmensa. O sea, sabía que en cualquier momento iba a llegar esa oportunidad ansiada y gracias a Dios se pudo dar. Ansioso por un segundo partido, ¿de pronto cree que puede ser este contra Atlético Junior? No, la verdad, el profesor quiere ganar el partido, la verdad no sé si iré o no, pero bueno, así desde donde me toque daré mucha fuerza para ganar el partido. Jailer Góez, jugador de Nacional, ¿por qué no se detiene un poquito en el momento en que le comunican, le dicen va a ir a concentración, va a debutar? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo habló con Hernán Darío Herrera? Cuéntenos un poquito el detalle. Narley, no. Estaba en la Selección Colombia. Me llamaron a entrenar. Y después supe que estaba concentrado y fue con la mejor disposición y gracias a Dios me pude dar mi debut. Jailer, hola, mucho gusto. José Luis Alarcón, esperamos tenerlo más seguido por acá siendo protagonista. A propósito, muy buen partido ante el Atlético Bucaramanga. ¿Cuáles son esas características a las que usted le puede aportar o le puede apostar en el equipo profesional y cuáles son esas metas o sueños a corto y mediano plazo para este año, ya que tuvo la oportunidad de debutar en el profesionalismo? Sí, primero que todo, muchas gracias. No, aportar mi granito de arena porque a primer plazo quiero ser campeón con Atlético Nacional. Y después ya lo que se venga con el equipo que nos toque y estar tranquilo con el otro año mejor que gane. El tema de las características que preguntó José Luis, ¿cómo es su estilo? Soy volante de marca, buen pasador, quita bastante, agresivo y hoy de perfil derecho. ¿Qué piensa de pronto del reto de enfrentar a Junior? Y si tiene, digamos, como titular en algún momento a Harlan, que es un jugador que está en un momento importante. Sí, claro, si me toca la oportunidad de estar ahí, creo que conozco muy bien las características de ese jugador. Es un volante muy juguetero, tiene buena pegada, y si me toca marcarlo, lo haré de la mejor manera. ¿Y qué opinión tiene de Junior? Junior es un buen equipo. Pero Nacional es el mejor equipo de Colombia y eso lo vamos a hacer saber en el Atanasio. ¿Cómo se ha sentido el grupo
con el arriero, ustedes lo conocen bien, se sienten pues normal, me imagino, solamente que ya están junto a los ya consagrados, ¿no? Sí, uno, pues ya uno lo conoce más, ya uno se siente más, decirlo así, más tranquilo y con más confianza. ¿Cómo es el profe, como entrenador? ¿Cambió mucho dirigiendo al equipo profesional que al equipo sub-20? No, todos los equipos de Nacional juegan al mismo fútbol. Creo que el profe ha cambiado algunas cositas, pero no, el grupo no lo ha tomado mal y antes nos ha mejorado.